Gente, tenemos un tiebreaker aquí, best of three. Esto es solamente para determinar quién va a tener el higher seed en la próxima etapa del bracket. Gracias a los muchachos que estamos en XG, que están corriendo todo bastante eficientemente. Están bastante adelantados en cuestión del scheduling. So, ahora mismo estamos viendo K-Rool contra Joker. Interesante counter pick por parte de Xeon. Está poniéndose a practicar entonces con el cocodrilo como quiera. No le está yendo nada mal. Especialmente con el primo fuera por parte de Sabito. Backer va a estar conectándole. Lo va a llevar uno. Moviéndonos en momentos de tensión. K-Rool, sabemos, no es el mejor personaje del mundo, pero tiene sus cositas. Vamos entonces el primer agarre, down throw. Gabito logra escaparse a tiempo. Al lado mío por ahí viene Grand Marcy para terminar entonces nuestro bloque de commentary, por lo menos por ahora. Explicándole a los muchachos que estamos en el tiebreaker solamente para determinar quién va a ser el higher seed cuando lleguemos al bracket. Exacto. Y diciéndole a los muchachos también que estamos bastante adelantados, gracias a Dios, y entonces vamos a poder correr ese bracket lo más pronto posible para seguir entonces adelante. So, estamos yéndonos bien con el upper, conectándole entonces por parte de Xeon. 79% encima de K-Rool. Esto básicamente está empate, especialmente si no tiene Arsene del lado de Joker. Lo vamos a mover. Yo creo que Xeon está cansado de jugar, mano. Son 4 o 6 corridos. Jugado todo en stream. 129% encima de K-Rool. Tratando de encontrar la manera de poder pegarle fair para 27. Luego entonces tener la corona por lo menos encima. 147% Sabito tratando de entrarle. Counter va a ser agarrado. Power throw. Sabito siendo lo más metódico posible. A ley de nada para poder llevárselo, eso va a ser el confirm drag down up air up smash. Davito entonces llevándose entonces el primer juego. A best of three tiebreaker. Yep. Davito a ley de una para tener higher seat de que sea. Si producción puede trabajar después de este set, ver el bracket de top 16 para tenerlo listo para hablar de cómo se ven los seedings. Tan pronto termine este match sería chilling. Ya lo hablamos con producción. Perdona, producción, la exigencia. Muy excelente trabajo que están haciendo, by the way. Cambiando para Lucario. Bueno, Xeon dijo yo quiero decir más bajo, pero eso es contenido. Aprovechar, variar las cositas. Estamos en Kalos. Usando personajes poco convencionales. Si le va a dar par de cantacillos. Doble counter de parte de Sabito. Vamos a ver. Movimientos los va a tener on deck, especialmente si sabe jugar neutral. Quiere tener ese burst. Aura Spheres van a estar listos también. Me gusta ese uso del airspeed de Lucario. Cómo se mueve también. Los wave bounces.
el daño psicológico, primera sangre, los primeros taunts por parte de Sabito, a ver si puede cerrarlo. Esto no es una posición que tú quieres tener, especialmente si estás peleando contra Lucario. ¿Lo falló? Hace el wall clean antes de treparse con el segundo brinco también. Force Bomb ya está listo también. Maximum Range. Ah, mira lo que la vio. Ha pasado mucho tiempo sin ver a Ersen. También nos han dado en mucho tiempo. Ay. Sobreviviendo en Kalos. Tanto tiempo. Esto le beneficia tanto a Lucario. 1-2-48. Eso llega a ser un ahora sí. Yo creo que lo bota si no sale Ersen. Mira, vivió. Ah, bueno, era un F. Todavía. Ahora sí se va a ir. Vamos a darle con Eiga. Comeback factor fuerte para ambos personajes. Ahora mismo el de Xeon está creciendo. Casi digo KJ. Bueno, pues ya. Shout out to KJ, dude. We miss el you. Único lugar en Puerto Rico. Además de este hoy. Me gustó. Lingering Air a Gravier. Mira todo el aura que se está ganando solamente con 89%. No, 95. Vamos a darle con Nair. Aura Sphere casi dándole. Darle nuevamente. ¡Ay! ¿Qué son las tres? Arsene dijo, yo te ayudo ahora, papi. Haga el primo a pasear. Va a llevar. Tratando de conseguir algo con los multi-hits para Up Smash. Pero está cargado completo, así que tiene que tirarlo. Ay, yo vi el agarre ahí. Empezar a tirar intentó, algo. Pero está brincando mucho Sabito. No, no se está dejando coger. Empate nuevamente. Vamos a hacerle el roll. Estamos sobreviviendo tanto tiempo por eso mismo. Back air va a ser suficiente y a 150 va a perder entonces el rage que tenía también. Ese drag down entre todo, te puede reaccionar y lo podía haber tequeado, pero lo cogió sorpresa definitivamente. Aguantando shield lo coge y puede rolear por un lado. Pero tremenda jugada por parte de Sabito. Cuando se sale el agarre una vez más, Extreme Speed eso. O Double Team, Double Team, Double Team. Stream Speed es el OP. Ese es un poco a poco cogiendo cantazo, dejando que Rage le suba. Me le dio un hit de Fernando. Es raro. Tirarle con Overseer para 38. Casi a punto de salir está el Arsene. Ahora sale el primo paseando una vez más. Back air conectándole. Moviéndolo para la esquina poco a poco. Vamos a subir. Oh my god. Lo borra. Lo iba a borrar. Eso no era matar, eso era borrar. Neo conectando el 139%. Ay, tiene que tener cuidado cuando lo vaya a conectar. Down air 1. A force palm is the thing. Aura Sphere Up Smash is also a thing. No, no olvidemos que ese Sabito hizo SD. Primer in stock. So. Buena, tremenda por parte de Xeon. Pero. Fue un poquito de suerte. Teniéndole perspectiva. Olvidándonos de ese SD, le quedó bueno. ¡Eso! Lucario ganando stream. Lucario. Tenemos a DDD Nation en la casa. Vamos a darle nuevamente con gimmicks. Una de las. Nah, esto es neutra lo que está aquí. Papá. Ah, claro. Aquí no salió ningún golpe. Claro, golpe. Claro. Esta es una de las razones porque Seo es uno de los jugadores más peligrosos de Puerto Rico, en verdad.
Sacó la hija porque no hay más nada. Afuera. La pistola parando el gordo. DDD una vez más, Arsene. Dándole ya a DDD 100%. Me encanta que usó todos los brincos para llegar ahí arriba. Otro upper, no va a conectar. Gordo tratando de responderle, pero cae en la plataforma, así que no logra cubrirle. Ten cuidado ahora cuando vaya subiendo. Voy subiendo, voy bajando. Me gustó el cross-up. El cross-up con... me gustó. ¡Oh! Back air con DDD. Lanza el primer stock. El problema que vas a tener si aquí se está jugando sólido. Está bien, quédate con Arsene. Ya estoy en 143. Cogí mi damage. Vale la pena. We take those. Every time. Ah, le dio tan duro que se borró. Dale de nuevo. Pura habilidad y puro neutral que va a ser comido por el dash attack. 63% encima de Sabito con Joker. Sean dándole un show a todo el que esté viendo el stream en Centric Gaming Championship. Ahora vuelve más que yo programming. Sabito tratando de ganar un poco de push con el stage control. Los agarres van a empezar a salir del 50% el DD de Seon. Está siendo bien difícil acomodarle el daño. Este pájaro no come cuento. A mí se olvida que es un pájaro. ¡Oh! A mí se olvida que es un pájaro. It's a penguin. Que como no vuela. Tiene 5 brincos, pero no vuela. El avestruz tampoco vuela. Agarre. Gotta get the grappling hook. 3%. Vamos a ver. Este King Diddy ha ganado weekly. No se puede echarle menos. 43. Arsene. Gordo saliendo de izquierda a derecha. Yo no sé, pero King Diddy es más grande que Arsene. No le tiene miedo. Whoop. Gordo. Una pared, Iga va a estar fallando. Backer para 59. No brinque. No tiene range. Ahora sí, vamos a darle con el backer. ¿Cómo lo va a tratar de interrumpir? El backer de Sabito va a ser bien importante, especialmente cuando lo va a encontrar en la esquina. Pero ya Arsene desaparece. Porque le dieron hasta con un throw encima. Nada, ahora no le voy a caer. Nair Eye Upper, lo vimos. Vamos a hacer el drag down. Un stock cada uno, 80% encima de Sabito. Yo creo que va a tener que empezar a apretar. Death by a thousand cuts o el martillo. Va a prevalecer quién va a tener el mejor seating. Especialmente cuando lleguemos a top 16. Dale. Ahora lo tira para atrás. 117%. A punto de salir Arsene también. Le interrumpe con la pared. Buen mix-up, el Gordo va a tener que bajar, Downton no va a estar dándole, va a quedar saliendo el primo activado. 135% encima del Joker. Seon no tiene mucho miedo, pero tiene que tener cuidado cuando lo vayan a meter la presión encima. Me encantan esos 5 brincos, pasó simplemente no estar ahí abajo. Mira, están 95 ya. El primo. ¡Ay, backer! El primo trabajó. ¡Ay! Power Tilt va a estar fallando de nuevo. ¡Ay, va a caer el up smash! ¡Yes! ¡Dale dos! El Gordo tratando de interrumpirlo. ¡Mátate! Pensé que iba a ser. Tratando de mantener la compostura, diferencia solamente de 3%. Ahí tiene que tener cuidado. ¡Ahora! Lo hizo, pasa. Optic. ¡Lo hizo! Eso es un truco tan guardado. ¡Wow! Seon llevándose el mejor seed entre Sabito y él. 2-1.